Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra de Dios, capítulo 6, versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por estar con nosotros y gracias por estos días que hemos pasado juntos estudiando su palabra. Gracias Dios por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia de su Espíritu. Gracias por su compañía bendita, Señor. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Gracias por todos aquellos. que y la televisión, que todos y todas sean bendecidos y bendecidas en esta hora. Padre amado, permita que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos prepare y nos capacite y nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, permítanos estar en el Espíritu para comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente, quite todo ruido de nuestro ser y permítanos estar en íntima comunión con usted. Amén. Háblenos, Dios, prepárenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Durante este fin de semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Y específicamente estamos trabajando con el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 17. En el versículo 17 aparece la pregunta ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hablando acerca del gran día de la ira de Jehová. Vimos durante la semana que ese gran día de la ira de Jehová se refiere a la segunda venida de Jesús. Hablamos también y definimos qué cosa es la ira de Dios. Y decíamos que la ira de Dios es la respuesta natural de Dios en contra de todo aquello que daña su creación el pecado salió y en la ira de dios sale a destruir el pecado que daña la creación todo cuanto existe y sale de la mano de dios sale perfecto en gran manera. repetimos el libro de Génesis capítulo 1 versículo 31 donde la biblia dice y vio dios que todo lo que había hecho era como dice bueno en gran manera. Cuando el pecado entró, dañó la cosa en gran manera. Pero aunque el pecado entró y con el pecado la muerte, cuando abundó el pecado, dice el apóstol Pablo, ¿qué cosa dice? Sobreabundó la gracia. Si la muerte entró a través del pecado, la vida vino a través de Cristo Jesús. Así que aunque nacemos medio muertos o muerto y medio, Cristo nos da una vida completa. Y en Cristo alcanzamos la salvación y la vida eterna. Dios no ha quedado cruzado de brazo. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios buscó a Adán y Eva. Siempre Dios busca al pecador. La pregunta de Génesis 3.9, Adán, ¿dónde estás tú? Todavía Dios la sigue haciendo. La razón por la que usted está aquí, la razón por la que usted escucha este mensaje, la razón por la que usted sigue este programa a través de la televisión, la razón por la que usted sigue esto a través de la internet es porque Dios le anda buscando. El pecador nunca busca a Dios, Dios siempre busca al pecador. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, dice la Biblia: Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Es cierto o no es cierto? A ver, ¿es así no es así? En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, porque la intención, la voluntad, los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Usted no puede por usted mismo hacer nada que sea espiritual. Usted sí puede escoger a Dios, puede escoger la Biblia, puede escoger aquí. Usted tiene una voluntad que puede manejar o la pone en las manos de Dios o la pone en las manos del diablo. Usted decide en qué mano estará. Pero usted nunca será lo que usted piensa que es. Siempre será un producto, un resultado de la decisión que usted hace. Por eso es tan interesante entender que la ira de Dios es una respuesta de Dios a todo lo que daña su creación. ¿Qué es la ira de Dios? Es nada más y nada menos que la intención de Dios de establecer el orden en toda su creación, de colocar las cosas donde tienen que estar. Si usted mira bien el universo y mira las cosas con una mente espiritual, con una visión más clara, con una cosmovisión vista desde el cielo, se dará cuenta que la tierra es una cárcel y los presos son los seres humanos y los demonios. Para salir de esta... De este pequeñito planeta hay que montarse muchísimas cosas para llegar allí a la luna o para ir allí a Marte. Sin embargo, el universo es vastísimo. Estamos en una cárcel que se llama Tierra y pronto nos sacarán de ella para estar en la capital del universo, la Santa Ciudad. Amén. Es tan interesante este asunto de la vida cristiana, es tan interesante esto de la teología. Es tan profundo esto de la Biblia, es tan trascendente esto del de plan de salvación, el Evangelio, que aún los ángeles quisieran mirar, dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 12. Es tan interesante, tan, tan fuera de serie, tan, tan maravilloso, que ya leímos en el libro de Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9, que somos un espectáculo a los hombres, a los ángeles y al universo. Y leímos en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Sí, la ira de Dios quiere establecer el orden completo. Sí, la ira de Dios quiere arrasar con todo lo malo. Sí, la ira de Dios quiere arrasar con el caos y establecer todo como al principio para la gloria de su nombre y para felicidad de sus criaturas. ¿Por qué viene la ira de Dios? Estudiamos el tema anterior. Solo tocamos un versículo en el libro de Isaías capítulo 24, versículo 5, y notamos por qué viene la ira de Dios. Falsearon el derecho. Allí nos detuvimos y allí se nos fue todo el tiempo en la última reunión. Falsearon el derecho, el derecho legal. Contaminaron la tierra. Etcétera, etcétera, etcétera. Um, en algún momento tendríamos que hablar acerca de lo que es la prevaricación. Um, hablamos acerca también de la profanidad, contaminar la tierra, qué es ser profano. Y decíamos que profano significa tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. La mayoría de los seres humanos, aún los que se llaman cristianos, olvidan que sus cuerpos son templo para la morada del Espíritu Santo. Algunos son cuidadosos del edificio y se olvidan que quien santifica el edificio son los que se reúnen en él. ¿Es así o no es así? Son celosos del edificio pero no son celosos de sus propias vidas. El templo es usted. La morada del Espíritu es usted. Usted santifica este lugar. Pero el tratar las cosas espirituales sin el debido respeto se convierte en profanidad. Y leímos en Malaquías capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, cómo Dios amó a, Esaú, a Jacob y aborreció a Esaú. Y cómo lo repite Pablo en Romano 9, 13. Y cómo Pablo lo establece, o el autor de Hebreos, como usted quiera decir, en Hebreos capítulo 12, versículo 16, por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Aborreció a Esaú porque era fornicario y porque era profano. Y hoy en día decíamos: no hay cosa que se vea más en el mundo que la fornicación y la profanidad. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues sí, la fornicación es un chiste hoy día. Y es un virus que se ha metido aún en las iglesias cristianas. Y se mira como algo muy normal y natural. Una costumbre la quieren hacer ley. Y hoy tenemos que hablar con otra, a trabajar con la última parte de esta miniserie. Que tiene que ver con Apocalipsis capítulo 6, versículo número 17. El tema para hoy es: ¿Cómo evitar la ira? ¿Cuál es el título? ¿Cómo evitar la ira? Siendo que la segunda venida de Cristo nadie la puede quitar, eso es Adventus, un evento que viene en el futuro y nadie lo puede quitar. Cristo viene. Usted se salva o se pierde, Cristo viene. Hágalo o no, la... Uy, Cristo viene. Él prometió que viene. Y Él vendrá. Y Apocalipsis nos dice que Cristo vendrá y Dios triunfará. Y la iglesia triunfará. Y nosotros viviremos en la santa ciudad. Esa es la belleza de este maravilloso libro. Por tal razón necesitamos entender qué es lo que nos quiere decir Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. El gran día de su ira, la segunda venida. ¿Qué es la ira? Dios quiere establecer el orden en todas las cosas y arrasar el pecado y la maldad. ¿Por qué viene la ira? Porque falsearon las leyes, porque uh, falsearon el derecho, porque por las cosas que la gente está haciendo en contra de los principios divinos. ¿Cómo puedo escapar de la ira? Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3. Vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 3 nos dice, ¿cómo puedo sostenerme en pie el gran día de su ira? Dice el versículo 1, después de esto, ¿qué cosa? Vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo número 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Versículo número 3 diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos qué cosa dice ahora sí. sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El versículo al capítulo 6 versículo 17 termina con la pregunta ¿Y quién podrá sostenerse en pie ante qué cosa ante el gran día de la ira de Jehová? Y el capítulo 7 que es el interludio de esta sección que es el interludio de la segunda visión, nos presenta la respuesta a la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Es bueno saber que no es esa sola vez que aparece la pregunta. Cuando usted lee el libro de Joel, capítulo 2, versículo número 11, aparece la pregunta, ¿quién podrá soportarlo? En Naum, capítulo 1, versículo 8, la pregunta, ¿quién permanecerá delante de su ira? En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 2, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? O... Oh, ¿Quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? La misma pregunta de Apocalipsis 6:17 ya se hacía en la antigüedad. La respuesta, cuando usted busca una respuesta a esa pregunta en el Antiguo Testamento, Joel capítulo 2 versículo 12 hasta el versículo 27, la respuesta es convertíos a mí, dice Jehová. Convertíos a Jehová. Otra respuesta aparece en Naum capítulo 1 versículo 7. Conoce Jehová a los que en él confían. ¿Quiere estar en pie en ese día terrible? Entonces confía en mí. ¿Quiere estar en pie en ese día terrible? Entonces conviértete a mí. No te convierta a ellos. No te enfoque en ellos. Enfócate en mí. Ahora aparece la pregunta en Apocalipsis 6, 17. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar en pie? La respuesta, capítulo 7, versículo 1 al 3. Aquellos que sean sellados. Y aquí comienza la cosa. ¿Quiénes van a estar en pie? Los que sean sellados. Cuando llegué a la iglesia tenía 18 años y a los 19 años me bautizaron. No digo me bautiza porque uno no se bautiza a uno mismo, siempre alguien lo bautiza. Pero a los 19 años entregué mi vida al Señor Jesús y me bautizaron. Dos libros de la Biblia me apasionaron desde que llegué a la iglesia: Daniel y Apocalipsis. Me fascinaron las profecías de Daniel y me apasionaron las profecías de Apocalipsis. Así que en 1980, seis meses después de que me bautizaron, salió justamente en ese primer trimestre un folleto verde que decía el testimonio de Jesucristo. Y el libro era Apocalipsis. Recuerdo que me pusieron a dar la clase de jóvenes y comenzamos con ocho o nueve jóvenes. Pero era tan apasionado que toda la semana llamaba a cada miembro de mi clase. Y al final la clase se puso más grande. Y la clase creció. Y la clase siguió creciendo. Por la gracia de Dios, algunos de esos muchachos hoy son obreros uh, de nuestra iglesia en cualquier lugar del mundo. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y ahora viene lo interesante. Primera pregunta, si es un asunto de sellamiento, ¿qué es el sellamiento? Si hay que poner un sello, dice que el ángel tenía el sello. ¿Qué cosa? ¿Qué constituye? ¿Qué significa ese sello? ¿Qué representa ese sello? ¿Quién es ese sello? ¿Y qué pasa con la gente que son selladas? ¿Y cuáles son las condiciones para ser sellado? ¿Y qué importancia y trascendencia tiene ese sellamiento? ¿Ha sido sellada alguna vez alguien en el pasado? ¿Tenemos algún modelo, algún ejemplo de sellamiento? ¿Podemos entender a la luz de la Biblia si alguna vez Dios selló a la gente? ¿Qué ocurrió con esa gente? ¿Por qué interés? ¿Por qué lo sellaron? ¿Cómo lo sellaron? ¿Dónde lo sellaron? ¿Por qué y para qué lo sellaron? ¿Cuáles eran las circunstancias que estaban ocurriendo para sellarlo? ¿Por qué todos no fueron sellados? Comencemos con la palabra sellamiento. Sellamiento no es más que un proceso de sellar, de ser sellado. Y andaba buscando alguna definición específica que estuviera en enfoque bíblico pero que me hiciera ver un poco más allá del simple hecho de poner un sello. Y encontré una respuesta interesante y la tomé y empecé a ver todo el marco histórico y todo el marco bíblico de esa respuesta. En el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 4, la página 1183, apareció una declaración interesante que resumida dice así, pero el sellamiento consiste en un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los que son sellados son incomovibles. Y eso me llamó la atención. Dije, de manera que entonces el sellamiento es un proceso, es un afianzamiento a la verdad. Involucra la mente, involucra la voluntad, involucra la conciencia. Involucra a luz de la Biblia todo el hombre interior. Involucra más que el simple hecho de colocar una marca en mi frente. Involucra un cambio de la vida el texto completo el párrafo completo dice tan pronto como el pueblo de dios se ha sellado en su frente no se trata de un sello o marca que se pueda ver sino un afianzamiento en la verdad tanto intelectual como espiritualmente de modo que los sellados son inconmovibles tan pronto como se ha sellado y preparado para el zarandeo este vendrá, ciertamente, ya ha comenzado. De manera que el sellamiento consiste en un afianzamiento, en un apoyarse, en un entender y comprender, en una experiencia de crecimiento intelectual, una experiencia de conocimiento de Dios y su voluntad, una experiencia de crecimiento en el conocimiento de la verdad que se traduce en una vida cristiana consagrada. Las personas que están siendo selladas saben en quién han creído y qué han creído. Y como decíamos en la reunión anterior, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 y 10, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice el versículo 10, pero Dios nos las ha revelado por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Las personas que están siendo selladas están creciendo. Las personas que están siendo selladas están avanzando en el conocimiento de la verdad. Las personas que están siendo selladas están mostrando en su vida un crecimiento progresivo. En el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es como dice, perfecto. El sellamiento consiste en un desarrollo intelectual y espiritual. Cuando usted lee el libro de Efesios capítulo 3, los versículos 16 hasta el versículo 19 encuentra cómo se involucra el Espíritu Santo, el Señor Jesús y el Padre en ese desarrollo de las personas. El sellamiento es un proceso, el sellamiento es una experiencia, el sellamiento es una vivencia con la persona de Dios por el trabajo del Espíritu Santo manifestando la imagen preciosa de Cristo Jesús. Por eso en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Todas las personas que están en el proceso de sellamiento sufren lo que se llama una metamorfosis, una transformación. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12 versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino renovaos Renovados, dice, por la transformación de vuestro entendimiento. Renovaos por la metamorfosis de vuestra mente. Transformaos, cambien de forma, cambien no solamente de conducta o actitud, no. Cambien, de lo, cambien los patrones mentales más profundos. Es más, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, reciban una simiente que viene de lo alto, una simiente incorruptible, reciban otra naturaleza, una naturaleza nueva, vivan con una naturaleza que no es de la tierra sino del cielo. Esa experiencia significa una vida de poder, una vida de crecimiento y desarrollo, no solamente en el ámbito de la conducta o en el asunto psicológico, sino más aún es un crecimiento integral que involucra la mente, la voluntad, la conciencia, que involucra todo el ser, lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que comemos y lo que tocamos. Todas las avenidas del alma son cambiadas y transformadas por el Espíritu Santo. Nuestra vida se convierte en luz en medio de la tierra y nuestra vida se convierte en un poder en la tierra. Y la gente que te conoce, la gente que se relaciona contigo, la gente que te escucha, la gente que experimenta contigo se da cuenta que algo grande está pasando en tu vida. Y eso es sellamiento. Entonces la pregunta, ¿y quién es el sello? Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Leamos la Biblia, veamos quién es este sello. Este sello es el Espíritu Santo. Sí, sí, aclaremos eso. El sello de la ley es el sábado, pero este sello que transforma y cambia la vida es el Espíritu Santo. Este sello que te hace nacer de nuevo es el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dijo en San Juan capítulo 3, el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Es importante e imprescindible entender estas cosas. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Veamos las evidencias bíblicas que presentan el Espíritu Santo como el sello. Efesios capítulo 1, versículo 13 y versículo número 14. ¿Cómo dice el versículo 13? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué cosa dice? Sellados, Sellados. con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa, y añade el versículo 14, que es las arras, la garantía de nuestra herencia hasta... La redención de la posesión adquirida para la avanza de su gloria. ¿Qué, cosa es el, ¿Qué es el Espíritu Santo? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la de su gloria. Gracias, Arna. la palabra arra significa garantía, arrabón en griego. El Espíritu, Santo es, es el, el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Vamos rapidito a ver otra cita más que nos presenta el Espíritu Santo como el sello. Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30, ¿cómo dice la Biblia? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, qué cosa? Sellados para el día de la redención. Aquí viene la pregunta, ¿le gustaría ser sellado con el Espíritu Santo? ¿Le gustaría experimentar lo que ocurre cuando una persona es sellada con el Espíritu Santo? ¿Se han dado cuenta en la Biblia que toda persona que fue llena del Espíritu Santo la vida le cambió? Pedro, ¿quién era Pedro? Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro. A ver, ¿quién era Pedro? Pedro. ¿Cuántas veces negó a Jesús? Pero después que Pedro fue lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿se convirtió en una persona diferente y distinta sí o no? Sí, ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo murió Pedro? Crucificado y con la cabeza hacia dónde? ¿Se mantuvo firme? ¿Se mantuvo fiel? ¿Dio buen testimonio? ¿Mantuvo la cabeza en alto? Sí. Cuando usted está lleno del Espíritu de Dios, entonces el mismo espíritu produce en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. La razón por la que el cristianismo de hoy se ve tan pobre, tan, tan 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 como se ve, es porque necesitamos una unción completa y llena del Espíritu de Dios. No es, la pregunta no es cuánto tengo del Espíritu Santo, la pregunta es cuánto tiene el Espíritu Santo de mí. Si usted es un vaso o una copa y tiene la mitad de la copa llena de aceite y el resto lo llena de agua, ¿cuánto tiene de agua? Media copa, ¿por qué? Porque la otra media copa está llena de otra cosa. Hay demasiado persona con el vaso lleno de tantas cosas que no tienen nada que ver con el cielo ni con la salvación. ¿Es así o no es así? Y lo que le queda es un chispito, un poquitín arriba, por eso no se van de la iglesia. Apenas le da para venir a los cultos. ¿O no? ¿Y aparentar un cristianismo que ni ellos se lo creen? ¿Sí o no? La cosa linda, mamá. Me dice nada más, porque yo soy una mujer cristiana, digo, ¿no lo parece, no? ¿No lo parece? Dice usted me está diciendo entonces que yo no estoy diciendo nada, estoy diciendo que usted no parece cristiana. Como una mujer cristiana va a caminar, va a vivir una vida como la que usted está viviendo. ¿Qué le pasa a usted? respétese por favor. Y se quedó la doña chocada. Dejémonos de cuento Las cosas son o no son o no. Sí o no. Y al día siguiente dice una amiga. Yo pensé que tú no ibas a venir con lo que te dijo el pastor anoche. Dice, ya no, ahora sí vengo, porque lo que dijo es verdad. Yo quiero engañar al mundo y engañar a la iglesia. Y la que me estoy engañando soy yo. Y si ustedes supieran cómo anda la vida mía, yo venía aquí a calmar la conciencia para en la semana pasarme la vida haciendo tontería. Pero él me lo dijo de frente. Vamos a ser bien honestos. ¿Verdad que no hemos tomado muy en serio las cosas de Dios? Vamos a ser sinceros, ¿sí o no? A ver, sí o no dejémonos de tontería no estamos engañando a nadie nos estamos engañando a nosotros mismos y vemos los resultados que el mundo se está acabando y que se está todo destruyendo a nuestro alrededor y seguimos con el mismo relajo despiértese compadre despiértese. esto va en serio esto no es un juego esto no es un juego no es un juego gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8 no os engañéis dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrar qué cosa eso también cegará, porque el que siembra para la carne de la carne cegará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu cegará vida eterna. Ya se está terminando este año 2017. La pregunta mía es, ¿cuánto has crecido espiritualmente? No me diga cuánto dinero tiene en el banco, o cuánta casa compraste, cuánta finca tiene, o cuánto... no, no, eso a mí no me interesa. Todas esas mojigangas se van a quemar cuando Cristo venga. La pregunta es si tú has crecido, si ha crecido tu familia, si tus hijos han crecido espiritualmente. ¿Cuánto le has dado de tu vida a Jesús? ¿Cuánto le has dado a tu esposa, a, tu, a tus hijos, a tus hijas? O sea, ¿qué pasó con tu familia? ¿Cuánto han crecido tus hijos? Y ese crecimiento se traduce en un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Y se traduce en una vida más cristiana. Y eso es sellamiento. ¿De qué vale tener tanto y tanto y tanto y que tu familia se pierda? Siempre me he preguntado, cuando Cristo Jesús venga y los santos, los cristianos, los fieles, los que fueron tenidos por la gracia de Dios y se salven o nos salvemos, y empecemos a ascender al cielo, imagínese usted un papá y una mamá, que sube el papá y se quede la mamá, y que de la familia son tres, y suben dos y se quedan. Oiga, ¿eso va a ser desesperante? ¿O no? ¿O no? Pues tómelo en serio, compadre. Usted puede fracasar en los negocios, fracasar en lo que usted quiera, pero si fracasó en la salvación, usted está acabado. ¿O no? O no. A ver, ¿sí o no? Pues sí, Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21 y versículo 22. Corintios capítulo 1, versículo 21, versículo 22. ¿Qué dice el 21? Y el que nos confirma con vosotros es Cristo. Y el que nos ungió es Dios. Versículo 22. ¿Y qué dice ahora? El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Yo digo, alabados el nombre de Dios. ¿Quién podrá estar en pie en el día de la ira de Jehová? Los que estén sellados. Muy bien, señor predicador. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 5. Vamos al versículo número 5. Segunda de Corintios 5, 5. Veamos una, una evidencia más en este tenor para entonces pasar algo más profundo. ¿Qué dice el versículo 5? Mas el que nos hizo para esto mismo es quien? Dios, quien nos ha dado, ¿qué cosa dice? Las arras, la garantía del Espíritu. El Espíritu Santo es la garantía de la salvación. La salvación no es una doctrina, la salvación no es un concepto, la salvación es una persona que se llama Cristo Jesús. Porque de tal manera que goza, amó Dios al mundo que ha dado, a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Pregunto, cuando Cristo regresaba al cielo, ¿dijo o no dijo que la promesa del Padre es el Espíritu Santo? Sí, vino el Espíritu Santo. Vino. El Espíritu Santo es, como dice en griego, alos, es. Otro consolador, otro como yo, otro con el poder que yo tengo, dijo el Señor Jesús. No os dejaré huérfano, yo vendré a ustedes. No le dejaré solo, el Espíritu Santo vendrá, el Paracleto vendrá, el que los defiende, el que los instruye, el maestro, el guía, el protector, el que hace todo lo que yo he hecho, el que sigue y continúa mi obra, él vendrá. Y estará en ustedes y estará con ustedes y transformará la vida de ustedes. ¿Es así o no es así? ¿Es una persona real el Espíritu Santo, sí o no? Por eso el libro de Apocalipsis es un refugio para la familia porque se trata de Dios. Si Dios quiere, en una semana vamos a presentar una serie en un determinado lugar y la serie la estamos enfocando en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un refugio para la familia. Pero el enfoque, lo que vamos a presentar, es la deidad en el libro de Apocalipsis. La deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es un estudio bien interesante, bien apasionante, porque la Biblia comienza con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y termina con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cómo Dios está interesado, empeñado, enfocado en restaurar, rescatar, salvar a sus hijos, pero conforme a los santos principios establecidos en su palabra. No, no entraremos al cielo de cualquier manera, no, entraremos por la puerta que es Cristo Jesús. Hay un pensamiento en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Los versículos 6 y 7 hablan de el que tuviere sed de le dará a beber del agua de la vida, y el versículo 7 habla de que el que venciere. Pero el versículo 8, capítulo 21, versículo 8, presenta el Señor bien claro a un grupo de gente que no entrará. ¿Qué dice el versículo 8? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dos grupos, los que entran y los que se queman, los que entran y los que son destruidos. ¿Y quién podrá estar en pie en el día de la ira de Jehová? Aquellos que sean sellados. ¿Y quién es el sello? El Espíritu Santo. quién necesitamos? Ser lleno de la persona del Espíritu Santo. Bueno, señor predicador, ¿y me puede dar un ejemplo en la Biblia de gente que han sido sellada? ¿Me puede presentar un testimonio claro y vivo de sellamiento? ¿Me puede hablar de un momento histórico en el pasado donde se trabajó con eso de sellamiento? A mí me gustan esas preguntas, porque la persona que la hacen siempre tiene la sinceridad en su corazón de hacer lo que Dios quiere. Cuando trabajaba en la universidad de mi país, llegó un estudiante que era, a ver si se entiende esto, carpetoso. ¿Entiende la palabra carpetoso? La cambio. No hay problema, no ha dicho nada, la voy a cambiar. Uh, un estudiante que era necio. Sí. Ah, muy bueno, ¿le gustan los necios? Perdón, ¿entendieron la palabra necio? Y a este muchacho le encantaba fastidiar. Y bueno, uh, había una, sesión que se llamaba, una clase que se llamaba Vida y Enseñanza de Jesús, y era una, una clase general, todo el mundo tenía que tomar esa asignatura, a veces había muchos estudiantes. Y a este le encantaba salir con cualquier diablura, con cualquier cosa en medio de una clase para fastidiar. Y él decía, me encanta fastidiarle a la vida a esta gente. O sea, me encanta fastidiarle a la vida a estos, a estos, a estos cristianos, a estos evangélicos, a estos convertidos y ahí no fastidiaba la vida. Un día llega y en medio de la clase le dije, fulano, dígame profesor, ¿le parece bien si cada respuesta que le doy por las preguntas que hace, la anota en su cuaderno y al final la discutimos otra vez y la aclaramos? Oh, me parece fantástico, oh, por fantástico, maestro. Y entonces le hacía sus preguntas raras. Y yo tenía que sacar tiempo para contestarle. Y así fuimos durante el semestre, contestándole y contestándole. Y yo iba anotando las preguntas que me hacía el bendito muchacho este. Cuando el semestre estaba terminando, entonces en medio de la casa le dije, oye fulano, te tengo una pregunta ahora. Y se sonríe y me dice, sí, ahora cambiamos el asunto. Ahora es usted el que hace las preguntas. Y digo, sí. Este, ¿Qué tú vas a hacer con todas las respuestas que yo te di? Hey, se sonríe una sonrisita nerviosa y mira para abajo. ¿Te acuerdas de la pregunta tal que hiciste cuando empezó el curso? Sí. ¿Te acuerdas de la pregunta tal? Sí. ¿Y de la pregunta tal? Sí. ¿Y de la pregunta tal? Sí. ¿Y de la pregunta? Una montaña de preguntas. Y me miré y me dice: ¿Cómo usted se acuerda? Digo, porque yo la registré. Dice, pero, pero, digo, ningún pero. Ya tú sabes la respuesta. ¿Tú vas a seguir siendo la vida y llevando la vida que llevas o va a hacer la cosa, tus arreglo con el Señor? Y el curso se quedó en silencio. Los ojos se llenaron de lágrimas. Y se sonrió. Me dice, pero tú no has dado cuenta que últimamente yo casi no pregunto. Digo, sí, me he dado cuenta. Este, mire, profesor, que tenemos que sentarnos para hablar. Digo, eso es lo que quiero producir, que nos sentemos para hablar. Qué cosa linda el día que lo estaban bautizando. Cuando usted se mete con Dios, le queda una solo, un solo camino: usted o se salva o se salva, compadre. Dios no conoce fracasos. El fracaso se produce cuando usted le huye a Dios. Pero si usted busca a Dios, no importa cuán bajo haya caído, no importa quién usted sea, si usted busca a Dios, Dios se la buscará de alguna manera. Dios hará lo que sea y usted alcanzará la salvación. ¿Se acuerdan de Saqueo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de Saqueo? ¿Se acuerdan de que era jefe de los publicanos? Esa es una manera muy técnica de hablar. Era el jefe de los ladrones, los publicanos eran ladrones, robaban al pueblo, le cobraban un puesto mayor que el que debían pagar. Pero ¿dónde vivía saqueo? En Jericó. ¿A dónde fue Cristo? A Jericó. ¿En qué calle estaba saqueo? En la calle donde estaba el psicómoro. ¿Por dónde cogió Cristo? Por esa calle. ¿Dónde se detuvo Cristo? Debajo de ese árbol. ¿Cómo llamó a saqueo? Saqueo. ¿Y quién le dijo su nombre? Cristo se sabe los nombres de todo el mundo. ¿O no? ¿O no? Saqueo. Y el chiquitín allá arriba lo miró. Baja de ahí. Y la multitud alrededor. Que esta noche es necesario que yo me quede en tu casa. Espere, un rabino judío en la casa de un ladrón. ¿Y cómo se explica esto? Un rabino judío en la casa del tipo que no le dejen ir a la sinagoga. Los hijitos de saqueo no pueden estudiar en la cuestión uh, judía porque... <laughs> y ahora viene este rabino a la casa de saqueo. Yo pregunto, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Fue a la casa de saqueo, se quedó en la casa de saqueo, comió en la casa de saqueo, durmió en la casa de saqueo. ¿Sí o no? Sí. Y qué cosa linda. Me gusta esta parte. Y lo saqueó. Le sacó toda la maldad que tenía saqueo. Y hasta le quitó la mitad de lo que tenía o oh, no. ¿Qué dice saqueo? Dice saqueo, hizo un pequeño discurso. La mitad de todo lo que tengo lo doy a los pobres. ¿Cuándo te viste un ladrón dando? Los ladrones no lo que quieren es coger. Así que Cristo ya le cambió la mentalidad. Y si en algo he defraudado, la palabra defraudado es muy, muy... Es muy polar y muy política. Y si a alguien le he robado, ¿qué dice Saqueo? Le devuelvo cuatro veces más. ¿Le cambió Cristo la vida? ¿Se la cambió o no se la cambió? ¿Vino el Espíritu a la vida de Saqueo? ¿Sí o no? Cuando la gente ve ese cambio en la vida tuya, en la vida mía, le creerá a Jesús. No solo creerá en Jesús, sino le creerá a Jesús. La gente quiere creerle a Jesús. Quiere creerle a Dios y nosotros estamos empeñados en que crean en Dios y que crean en Jesús. No, no, no. Eso no funciona porque los demonios creen y tiemblan. Cuando le creemos a Dios, cuando le creemos a Jesús, entonces tenemos una experiencia con Dios y experiencia con Jesús. Y hay un poder que viene de lo alto, que es el Espíritu Santo, que nos cambia y nos transforma a nosotros. Y cambia y transforma a la vida de los que nos escuchan y los que se relacionan con nosotros. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Yo quiero conocer al pastor, dijo este recluso. Bueno, mi país tiene un nombre más bonito, ya no le llaman preso, allá le llaman internos. Cosa mamá. ¿Cómo le llaman a los, a los que están en la cárcel? Internos. Y un internos que está en una cárcel de máxima seguridad allá abajo en Florida, dice que está oyendo los sermones y que quería conocer al pastor. Bueno, llegamos a la Florida. Martín, aquí vamos a tener problemas con el tiempo. Le damos por allá, ¿estamos en Navidad? Bueno, ok. Me le echan la culpa aquí a Martín. Pff. Mire qué cosa, Linda. Llegamos a la cárcel, máxima seguridad. Uh, Tienen que dejar la cartera. ¿Dejar qué? O que entrega la cartera con la licencia y con todo. Revísense los bolsillos. Y entonces nos dijeron, ustedes van a entrar por esa puerta, van a tomar ese ascensor al piso tal y van a seguir el pasillo con el color tal. No cambien de color. Cosa linda, mamá. Y cuando lleguen a la puerta número tal, ustedes van a entrar y desde aquí vamos a cerrar la puerta. Digo, espera, espera un momento. Y se sonríe la que está explicando. Escuchen. Y ustedes tienen tanto, 15 minutos. La puerta va a estar cerrada a los 15 minutos. Y van a hablar con el recluso por un cristal y un micrófono. Cuando pasen los 15 minutos, la puerta va a sonar. Salgan de una vez, regresen por este color, tomen el ascensor y bajan al piso tal. Y entonces vienen aquí. Lo vamos a estar observando en este monitor. Eso de estar preso a mí no me gusta, compadre. Porque una vez duré preso 7 minutos y eso fue una. No me gustó el asunto de estar preso 7 minutos. Un accidente, una cosa. Bueno. Me mira el, el pastor y me dice, y entonces digo, ni modo, vamos. Bueno. Caminamos por el pasillo, creo que era un pasillo verde, llegamos al ascensor, subimos al piso, salimos, había verde, había amarillo. No, no, este es el verde, por el verde. Caminamos por el verde, hablamos una esquina, ta, ta. aquí está el número. Tomamos la puerta, ¡pra! sonó. Entramos, la puerta ¡pra! sonó. Y sabe cómo somos los seres humanos? Yo digo, es verdad que está cerrada. Agarro la puerta y le hago, pum, 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 cerrada, compadre. Y digo, ay mamá, y allá entonces viene el interno. Y cuando viene, había los programas de la radio, pero nunca, no, nunca no nos conocíamos. Y viene, cuando viene agarra su micrófono. ¿Cómo están? Digo, muy bien. Y usted, muy bien. Ay, empezó a llorar y empezó a contar su testimonio. Yo soy del país tal y vine y me reuní con gente tal y hicimos tal cosa tal, muchísima diablura. Ta, 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 ta. Y entonces caí en la cárcel y un día cayó un sermón y entonces. Y hace tantos meses y ahora Jesucristo ha tocado mi vida, ha cambiado mi corazón. Ya no practico la santería, ya no hago tal y tal cosa. Es increíble como mi vida ha cambiado. Yo le decía a Dios que quería conocerlo porque quería contarle. Yo era el diablo. Mire, pastor, yo era el diablo. Yo era el diablo. Pero ahora Dios me ha cambiado el corazón. Qué cosa linda. Y ahí pasó los 15 minutos hablando y yo no puedo decir nada. Cosa linda, mamá. Cuando ya le decía, le decía al pastor pero espérate un momento para que el pastor te diga algo. Y dice, no, 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 yo oigo el sermón, que me oiga el amigo ahora. <laughs> Cosa linda, mamá. Yo le, de, vamos a terminar esta cuestión, pero ¿es Dios poderoso o no es Dios poderoso? ¿Puede Dios cambiar la vida de la gente o no la puede cambiar? Dele una oportunidad. En la época del profeta Ezequiel, ustedes saben que Daniel, Ezequiel y Jeremías fueron contemporáneos, ¿se acuerdan o no se acuerdan? De manera que Ezequiel nos explica, nos presenta en el capítulo número 9, cómo Dios le dice y le presenta una escena de sellamiento. Y aún le dice quiénes serán sellados, Ezequiel capítulo 9, versículo 4, dice: los que gimen y los que claman. A esa gente hay que sellarla. Pero dice que aparecen seis verdugos, en el hebreo la palabra verdugo, bueno, en realidad dice artesanos. Son gente que viene con instrumentos para acabar, para destruir, para romperlo todo, como aparece en el libro de Apocalipsis capítulo número 6, cuando dice que los ángeles vinieron pero aguantaron los vientos hasta que se han sellado los hijos, los, uh, capítulo 7, versículo 1 al 3, hasta que se han sellado los siervos del Señor. En el libro de Ezequiel entonces aparece esta escena de sellamiento y Dios especifica quiénes deben ser sellados. Llama la atención la manera hermosa como se presenta y se plantea el cuadro y cómo Dios lo dice. Vamos rapidito a leer un poco allí. Ezequiel capítulo 9, versículo número 4. Vamos rapidito. Ezequiel capítulo 9, versículo número 4. ¿Cómo dice el versículo 4? Puede leer desde el 1 hasta el 6, pero vamos al 4 para ganar tiempo. Y le dijo Jehová, ¿qué cosa? Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles, ¿qué cosa? Una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Quién dijo eso? Jehová. ¿A quién lo dijo? A un ángel. ¿Qué debía hacer? Sellar a esa gente que gimen y que claman. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Verdad que los hombres y las mujeres que han sido llenos del Espíritu Santo aman a Dios y aman la iglesia del Señor? ¿Sí o no? ¿Verdad que los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo aman a Dios, aman a la iglesia y aman al mundo que perece en el pecado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que gimen porque oran, piden y claman a Dios para que la gente comprenda, para que la gente entienda, para que la gente se arrepienta, para que la gente se convierta, para que la gente se entreguen a Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que ayunan, claman y oran a Dios para que en la iglesia haya un revivimiento y la gente se levante espiritualmente y puedan desarrollarse espiritualmente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y es lo que está diciendo Ezequiel? a esa gente que gime, a esa gente que clama, a esa gente que está ocupada, a esa gente que está triste, a esa gente que está pesadumbrada por los pecados y las cosas raras que pasan, a esa gente que me ama, a esa gente empeñada e interesada en la salvación de los demás, a esa gente que quiere ayudar a sus propios hermanos, a esa gente pónganmele un sello. Esa es mi gente. Sellen a esas personas. En el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al versículo 3, aparece una escena de sellamiento. ¿Y cuáles son las condiciones para ser sellado? Hay cuatro cosas que me gustaría presentar así rapidito. Para que usted lleve ah, en algún lugar, en el papel, en su mente, como usted lo quiera. Cuatro cosas que deberíamos tomar en cuenta para vivir y tener la linda experiencia del sellamiento. Número uno, Proverbios capítulo 28, versículo 13, la confesión. ¿Cuál es el número uno? Confesión. Proverbios capítulo 28, versículo 13, como dice: El que encubre sus pecados. No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuál es la primera condición? La confesión. Número dos, la humillación. Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿Qué dice Miqueas 6, 8? Dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová tu Dios de ti? Solamente hacer justicia. Amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. ¿Cuáles son las tres cosas de la humillación? Hacer justicia, amar misericordia y qué más? Humillarte delante de tu Dios. ¿Qué significa hacer justicia? ¿Qué significa amar misericordia? ¿Qué significa humillarse delante de Dios? Ponga cuidado. Todo hombre o mujer que está lleno o llena del Espíritu Santo, todo hombre o mujer que ha sido sellado con el Espíritu Santo o sellada, tiene una vida real, una vida um, que se puede medir, una vida que se puede evaluar, una vida clara, una vida transparente, una vida específica. Podrán decir esto, podrán decir aquello, pero al final de la jornada se verá lo que son en realidad. ¿Qué significa esto de humillación? La idea de la humillación es muy interesante. Y vamos a ver estos tres aspectos que dice Miquea 6, 6.8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová tu Dios de ti? Número uno, hacer justicia. ¿Hacer qué cosa? Justicia. ¿Qué significa a la luz de la Biblia hacer justicia? Significa ser lo que queremos que los demás sean. ¿Qué es hacer justicia? Ser lo que queremos que los demás sean. Pero si yo no lo soy, no le exijo lo que yo no soy. ¿No es ¿Sí o no? Hacer justicia significa ser lo que quiero que los demás sean. Si yo quiero que mi hijo sea un muchacho de Dios y consagrado a Dios, ¿quién tiene que serlo primero? ¿Mua? Si quiero que mi hija busque a Dios temprano en la mañana, ¿quién tiene que buscarlo primero? Mua. Si quiero que lea la Biblia y se llene de ella, ¿quién tiene que hacerlo primero? Mi. Pero si usted no lo hace, ¿cómo se lo exige a su hijo o a su hija o a su esposa o a quien le rodea? Eso se llama deshonestidad. Se llama hipocresía. Hacer justicia significa ser lo que queremos que los demás sean. Ahora. ¿Quién es que nos cambia? El Espíritu Santo. ¿Quién nos transforma? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da vida nueva? El Espíritu Santo. ¿Quién nos trae una nueva simiente? El Espíritu Santo. No es cosa que tú haces, es cosa que el Espíritu hace en ti y te está esperando para hacerlo en ti. Y yo digo a la voz el nombre de Dios. Amén. Número dos, hacer justicia. Número dos, amar, ¿qué cosa? Amar misericordia. La palabra misericordia en la Biblia significa suplir las necesidades del otro. ¿Qué es misericordia? Suplir las necesidades del otro. Dios es misericordioso porque suple nuestras necesidades de salvación, de alimentación, de lo que fuere, Dios suple nuestras necesidades. Por tal razón, amar misericordia significa tratar a los demás como queremos ser tratados. ¿Qué significa amar misericordia? Tratar a los demás como queremos ser tratados. Si usted quiere que lo traten con cortesía, ¿cómo debe tratar a los demás? Con cortesía. Si usted quiere ser amado, ¿qué tiene que hacer primero? Amar a los demás. Ralph Waldo Emerson decía que todo amor es matemáticamente correspondido. Un sociólogo de aquí, de Estados Unidos. Si usted ama mucho, ¿cómo lo amarán? Mucho. Si usted no ama, no lo amarán. A mí nadie me ama. ¿Y a quién ama tú, compadre? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Y la muchachita me decía: Yo siento que nadie me ama. Y digo, ¿a quién tú ama? Oh, no, digo, pues estamos en paz. Está buena la cosa, mi negra. Como tú no amas a nadie, nadie te ama a ti. Es imposible amar y no ser amado. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Cuando usted tiene un espejo y usted toma un proyector, un reflector en la mano, una, una linterna, la luz que vendrá de allá para acá tendrá la misma intensidad que usted le proyecte. ¿Es así o no es así? Pero si la lamparita que usted tiene apenas tiene una batería que, que apenas, apenas sirve para algo y usted proyecta el espejo, ¿qué es lo que viene de allá para acá? A ver, ¿qué viene? Una pobreza, una... que no sirve ni para nada. Pero compadre, agarra un reflector de esos que ponen en los edificios de 100 pisos para allá arriba. Que lo ponen para que se ilumine y póngalo en el espejo a ver si no lo va a cegar. ¿Se entendió? Y número tres, humillarte delante de tu Dios. Significa servir a los demás como si fuera al mismo Dios. Si Dios le pidiera hacer algo, ¿lo haría con gusto? A ver, ¿lo haría o no leer con gusto? ¿Lo haría contento? ¿Lo haría feliz? Una madrugada, y aquí quiero terminar. El Señor vino a mi sueño. Yo tenía los sueños de ser un médico. Y en este sueño me pidió que fuera un pastor. Mi primera respuesta natural, sincera, fue: No, 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 no. Pastor, yo no, 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 no. No, 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 no. no. ¿Y qué tú quieres ser, Andrés? Yo quiero ser un médico. ¿Y para qué, Andrés? Oh, oh, quiero ser un médico para ayudar a los necesitados, sanar a los enfermos y ganar mucho dinero y ayudar a la iglesia y jubilarme a los 40 años y tener una casa grande, tener 12 hijos con 14 habitaciones en mi casa y vivir feliz con mi esposa el resto de mi vida. Cosa oh, linda, mamá, sencillo, ya estaba todo cuadrado. Me dice: Pero mira, aunque tú ayudes a la gente a sanarse, mueren de viejo y se pueden perder. Pero yo soy Dios. Si tú me ayudas, yo puedo sanar a los enfermos. Y aunque se mueren, no morirán para siempre. Eso me gustó y me convenció. Y ahí comenzó la carrera que he vivido tantos años. Doy gloria a Dios que hoy día hay miles y miles y miles. Una buena parte ya están muertos, pero murieron en Cristo Jesús. Y entre esos está mi mamá. Pero está sellada para salvación. Déjeme terminar con una pregunta para usted. Querido, querida, ¿quiere ser sellado con el Espíritu Santo? Póngase en pie conmigo. Recuerde que la mejor característica de los que son sellados, la mejor evidencia de las personas que han sido selladas, es que aman la salvación de los demás. Número uno, la confesión. Número dos, dice la humillación. Número tres, el arrepentimiento o cambio de la mente. Y número cuatro, la oración ferviente. ¿Usted quiere la experiencia del sellamiento? Vaya donde Dios y confiesele sus pecados. ¿Usted quiere la experiencia del, del, del sellamiento? Pídale a Dios que le dé un corazón humilde. Que lea Miqueas 6, 8. Piense primero que Dios le cambia a usted antes de cambiar a los demás. Piense en tratar a los demás como usted quiere ser tratado. Piense en servir a los demás como estuviera sirviéndole a Dios. No espere nada a cambio. Hágalo por amor como lo hizo el Señor Jesús. Pídale a Dios arrepentimiento, un cambio de la mente. Y pídale a Dios que le haga orar fervientemente. Cuando esa experiencia es una realidad en su vida, la gente notará que usted ha estado con Cristo Jesús. Yo quiero orar ahora para terminar con un grupo de personas que siempre me gusta orar en cualquier lugar del mundo. ¿Hay algún joven o alguna joven en este lugar que quisiera hoy empezar una vida nueva con Cristo Jesús, dándole al Espíritu Santo la oportunidad que le cambie y le transforme la vida? Yo quisiera ver a personas que tengan 30 años o menos atreverse sencillamente a venir al frente conmigo para que oremos juntos y que hoy el Santo Espíritu le lave con la sangre de Cristo Jesús. El Espíritu Santo le vista con su manto de justicia. El Espíritu Santo llene sus vidas con su presencia bendita. El Espíritu Santo le transforme con su gracia divina. Y el Espíritu Santo haga posible que la mano todopoderosa de Dios le sostenga. ¿Te atreves tú, querido joven, 30 años o menos, a pasar al frente y desafiar todos estos ojos curiosos y decirle al mundo del al universo: Hoy decido caminar de la mano con Jesús. Hoy decido que el Espíritu Santo more en mi vida y me cambie y me transforme. Atrévete, si tiene 30 años o menos, a salir de la multitud y pasar al frente conmigo y subir aquí arriba conmigo. Así lo quiero, alabado sea Dios. 30, alabado sea Dios, aquí arriba lo quiero. 30 años o menos. Si tiene 30 años o menos, venga, suba hacia aquí arriba conmigo y dígale al universo, dígale a la tierra y a todo el mundo que hoy usted le pone el desafío en la mano a Cristo Jesús. Que hoy usted quiere que el Señor haga el cambio en su corazón, y en su vida. Que hoy usted quiere que el Espíritu Santo venga, dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 16 en adelante, que hace una larga oración y el versículo 17 dice: Para que seáis fortalecidos con poder por el Espíritu en el hombre interior. Que tengan potencia y dinamismo. Que ustedes sean cambiados y transformados en el hombre interior. Este hombre interior curiosamente involucra la mente, la voluntad y la conciencia. Que el Espíritu Santo les dé la mente de Cristo. Que el Espíritu Santo los convierta profunda y cabalmente. Que el Espíritu Santo le fortalezca la voluntad. Que el Espíritu Santo le transforme la vida. Que ustedes puedan presentarse ante el cielo, ante el universo, ante la tierra como personas verdaderamente cambiadas. Y Pablo no se detiene allí. Dice para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Y dice más, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo entra, inmediatamente abre una puerta y prepara una habitación para que Cristo venga a ser morada permanente. Y acto seguido invita al Padre Celestial para una experiencia todopoderosa, dice Pablo. Y seáis llenos, seáis completos y ustedes crezcan y ustedes se llenen de la presencia de Dios para que sean completamente fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones y para que ustedes alcancen una plena madurez en la experiencia con el Padre Celestial. ¿Se imagina qué pasaría en esta iglesia? ¿Qué pasaría en esta ciudad? ¿Qué pasaría en este país? ¿Qué pasaría en este mundo si todos los jóvenes de 30 años o menos deciden entregarse y consagrarse a Dios? ¿Se imagina que este grupo y estos que han pasado sean llenos del Espíritu Santo? ¿Qué podría pasar? Cuando llegué a la iglesia tenía 18 años, cuando me bautizaron tenía 19. Pero la más hermosa, maravillosa de mi vida ha sido que el Señor aceptó mi pobre corazón. Y ahora Él ha hecho lo que ha hecho con nuestra vida, nosotros de la familia que tenemos, los amigos que tenemos. Y hemos visto cómo miles y miles y miles y miles de personas se entregan a Cristo Jesús cada semana. Qué hermoso es saber que hay una familia que crece y pronto estará en el reino de los cielos. En 30 años o menos, ven al frente conmigo. Vamos a orar por ti. Vamos a cerrar esta miniserie poniendo tu vida en las manos del Señor. Para que el Espíritu Santo selle para que el Espíritu Santo te transforme y para que tu vida se convierta en un poder en la tierra. ¿Podemos orar ahora? Querido Dios, muchas gracias por darnos a Jesús. Señor, gracias por el libro de Apocalipsis porque es una revelación. Gracias por el versículo 17 del capítulo 6, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Los que sean sellados. Queremos, Señor, en manera especial, que estos jóvenes que han pasado al frente, el Santo Espíritu venga a sus vidas en este momento. Usted sabe si alguno tiene encima alguna cadena, algún peso, alguna cosa extraña del enemigo. Rogamos que el Espíritu Santo, con su espada bendita, rompa esa cadena. Que desde el día de hoy, Señor, el Espíritu Santo more en ellos, cambiando y transformando sus mentes, cambiando y transformando sus vidas y haciendo en ellos y con ellos su santa voluntad. Que desde hoy, Señor, los que estén casados y aun los que no lo están, puedan ser en esta tierra luz en medio de la oscuridad. Que todo el que se relacione con ellos o ella pueda decir, verdaderamente esta persona está en comunión con Dios. Cuídele, Señor, en los lugares donde tienen que estar. En el trabajo, en los estudios, en el hogar, en la casa, Dios mío. Usted sabe que las cosas se están complicando, Señor. Usted sabe que la oscuridad está cubriendo la tierra. Conviértales en luz. Donde quiera que estén. Que sean luces, que encienden luces. Para cuando todo esto termine, Señor, cada uno de ellos y ellas puede estar en pie ante el trono de su gracia, Señor. Escuchen de sus labios. Bien buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que sus testimonios sean fieles, limpios. Que sus testimonios sean poderosos. Que sus vidas sean cambiadas y transformadas, Señor. Que todo derecho legal que el enemigo tenga sobre ellos o ellas sea roto en este momento y para siempre. Que sean una fuente de inspiración en sus hogares y fuera de ellos. Ilumine sus mentes, Señor. Que amen la Biblia. Que amen la oración y la comunión con el cielo. Que ángeles poderosos le acompañen, que su presencia le asista. Y como Enoch, desde hoy caminen con usted hasta aquella mañana cuando usted le diga, vengan, vamos para la patria eterna. Ahí Dios cuide a nuestros hijos e hijas. Señor, sálvelos. Usted prometió en Isaías 49, 25, y yo salvaré a tus hijos. Perdónenos a nosotros los padres, Señor. Cámbienos y transfórmenos. Que también hoy comencemos una experiencia nueva. Que su Espíritu pueda venir a nosotros por su gracia, su amor y su misericordia. Que limpie, cambie y transforme nuestra mente. Que nos habilite para estar ante usted. Que nuestro testimonio inspire a nuestros hijos e hijas. Y que el mundo entero sepa que hay Dios en Israel. Dios, le alabamos, le amamos y le bendecimos. Y damos gloria por estar con nosotros. Bendiga hoy el bautismo de Freddy, Señor. Que su Espíritu repose en él desde ahora y para siempre. Gracias por haber hecho el milagro grande en la vida de Freddy. Y gracias por los milagros que está haciendo en la vida de otras personas. Que hoy, al ser bautizado, Freddy se convierta en un hijo del Rey Celestial, un mensajero de la Patria Nueva. Gracias por escucharnos, Señor. Le bendecimos y le alabamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Cuatro versículos siete. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice ahora? Guardará. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien, les invito por favor a cerrar sus ojos. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios sobre el hermano Freddy y también sobre el pastor Nicolás para que en esta hora el Espíritu Santo haga su trabajo. Cerremos los ojos y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, presentamos ante usted al hermano Claudio Freddy Chávez. Fiel a su santa palabra y siguiendo las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hoy ha decidido entregarse a Cristo Jesús. Por esta razón, querido Padre, como ministro del Evangelio, el Pastor Nicolás se prepara para bautizarlo y rogamos que el nombre de Claudio Freddy Chávez sea registrado en el Libro de la Vida, que su cuerpo se convierta en templo para morada del Espíritu Santo, que desde hoy usted le guíe de la mano. Que nada ni nadie le aparte de usted, que sea luz en medio de la oscuridad de este mundo, que se mantenga firme y fiel y sin caer hasta la venida de Cristo Jesús, que su ejemplo sea inspirador y motivador para que otros se acerquen a la verdad. Haga de Freddy, Señor, una inspiración, sosténgalo con su mano todopoderosa, para que todas estas bendiciones le alcancen. Como ministro del Evangelio, el pastor Nicolás le bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Señor. Jesús sea Dios. ¿Cuánto felicitan a Freddy? Alabado sea Dios.